representando a la disciplina de Galván Combat Systems. Él es Fito. Representando a la disciplina del Muay Thai, él es Saiyajin. Bueno, pues como podemos ver, Inés, Memo, en estos momentos están ya a punto de dar inicio, bueno, de dar inicio el, por el tercero y cuarto lugar de esta categoría Cobra, que es la primera pelea que vamos a ver esta noche, ¿no? Y yo creo que vamos a esperar una competencia muy pareja. Los dos pesan 66 kilogramos, uno mide 1.67, que él es Fito, y Saiyajin mide 1.68. Fito tiene 22 años y Alfredo Díaz 26. El récord de Fito son 4 ganados, 3 perdidos, y el récord de Saiyajin, 3 ganados, 2 perdidos. Así que, ¿qué podemos esperar, Memo? ¿Tú que los has visto combatir antes? Pues antes de Rodolfo, el Fito en la eliminatoria pasada sufrió una lesión al hombro y bueno, ya se ha recuperado, él no pudo continuar y aquí estamos dando comienzo. Vamos a escuchar lo que dice el referee. Cuando te diga fuera, tú sales sin tirar golpes, ¿ok? ¿Qué es lo que dice ahí, Memo? Que no se hagan golpes bajos. Sí, le recuerda lo importante que es respetar el reglamento. Y bueno, una pelea limpia y les desea suerte a los dos, ¿no? Estamos por arrancar. ¿Listos? Listo, y arrancamos la primera pelea, mi querido Memo. Sí, estaremos presenciando pues, el Galvan Combat que estábamos comentando contra Muay Thai. Dos peleadores que estarán manejando su estrategia de golpes y patadas. Probablemente Fito con un poquito más de experiencia en el piso debido a que el Galvan Combat ha incorporado técnicas de lucha. Y bueno, podemos ver, Burro Inés, cómo el inicio arranca con muchos golpes, que será probablemente la estrategia de buscar un knockout. Pues lo más rápido posible. Como quien dice, este combat, básicamente utiliza mucho los puños, ¿no? Por lo que veo, y obviamente las piernas. Sí, su base se origina en Muay Thai también y en kickboxing, pero donde creo que tiene cierta ventaja sobre Saiyajin, Alfredo Díaz, es que si se van al piso, ya se hace que cualquiera de los dos provoque un derribe, puede tener ventaja Rodolfo Rubio. Pero su lesión previa en la eliminatoria pasada pudiera ser un factor, alguna llave al hombro, una técnica. Que en realidad no está buscando un gran piso en este momento, ¿no? Lo vemos mucho más cauteloso, guardando bien su distancia. Y ahí está. Justamente lo que decías, ¿no? Sí, exactamente, Inés. Muchas veces los primeros minutos de las peleas son pues controlar esa adrenalina, controlar esa emoción y estudiar la estrategia. Como mencionábamos, Fito se aventó un derribe de doble pierna. Muy efectivo y alcanzamos a presenciar un poquito de sangre ahí en el abdomen. No presenciamos bien si es... Yo creo que fue causado por una patada, ¿no? O un rodillazo. Porque mira, si podemos observar también, puedes ver a Fito, la rodilla izquierda tiene también sangre, ¿no? Sí, que pudo haber sido... Sí, de hecho, no sé cuál de los dos peleadores es el que esté sangrando en este momento. Sí, a ver si más bien yo creo que es la rodilla de Fito exactamente la que está sangrando. Porque si te fijas en el abdomen de este Saiyajin, pues ya se limpió con el short del mismo Fito. Sí, la rodilla incluso rozó el abdomen, que era donde se presenciaba la sangre. Ahorita... Ah, Fito, ya observé, es la nariz de Fito la que está sangrando. Exactamente. Fito va a tratar de mantener el control en esta posición. La llamamos la posición de montura, es un control total, tenía los ganchos. Y bueno, esta ráfaga de golpes...
provocará que Saiyajin se voltee o incluso que el referee pueda parar la pelea porque no hay defensa. No hay manera defensa de que se controle, exactamente. La defensa está completamente aniquilada en este momento y es simplemente un reflejo de reacción el que trata y trata de engancharlo con las piernas, inclusive a ver si logra zafarlo, pero realmente está agotado y no veo por dónde pueda zafarlo. Lo trae prácticamente, como dices, en la posición de montura, totalmente sometido. Sí, Inés, Alfredo tiene que buscar la estrategia y como decías al principio de la transmisión, quienes tienen el conocimiento de luchas en el piso son aquellos que sobrevivirán a este tipo de posiciones, ¿no? Esperemos que encuentre la estrategia Alfredo Díaz, pero obviamente Rodolfo Fito está en la mejor posición de control, aunque como decía el burro, ya hay sangre en la nariz de Fito, burro. Ahora lo que estoy observando también, mi querido Memo, es que en estas peleas como que no tienen mucha condición, se cansan muy rápido en el primer round, y ahí en estos momentos para la pelea, y Fito pues ahora sí que lo hizo pedazos, ¿no? Sí, como estábamos comentando, muy buena la labor del referee protegiendo al peleador y declarando la victoria a Rodolfo Fito Rubio. Muy merecida, excelente estrategia, un control y un dominio de la posición de la montura. Muchas felicidades a Rodolfo en esta eliminatoria que logra el tercer lugar de su categoría Cobra. Exactamente, el tercer lugar, el buen Fito, en una pelea que pues duró aproximadamente 1:30, ¿no? Del primer round. Y una pelea muy bien llevada por parte de Fito. Lo vimos desde un principio midiendo su distancia y esperando el momento justo de atacar para llevarlo a la lona. Y de esta forma fue cuando logra inmovilizarlo. Y bueno, vimos el resultado. Felicidades y bueno, un digno rival.